Breves de la semana. Dios es noticia. Los hechos más importantes de la Iglesia en Puebla. Muy buen día para todos. Les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares de esta semana. El corazón del Papa cerca de los países que sufren por el COVID-19. Catecismo Niña agradece la confianza. Junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Comedor Palafox sigue atendiendo a las personas en situación vulnerable. Ciclo de conferencias en línea. Vamos a ampliar la información. El corazón del Papa acerca de los países que sufren por el COVID-19. Tras rezar a la Madre de Dios la oración del Ángelus y brindar su catequesis a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa, asomado desde la ventana del Palacio Apostólico, después del final del confinamiento debido a la pandemia del COVID-19, dirige como de costumbre su saludo a los fieles romanos y peregrinos, a las familias y comunidades religiosas. También su pequeña presencia en la plaza es un signo de que en Italia la fase aguda de la epidemia está superada. Pero estén atentos, no canten victoria aún. Gracias a Dios estamos saliendo del centro más fuerte. Pero siempre con las indicaciones que nos dan las autoridades. Pero lamentablemente en otros países el virus sigue cobrándose muchas víctimas. Deseo expresar mi cercanía a esas poblaciones, a los enfermos y a sus familias. Que se ne prendono cura. Y a todos los que los cuidan. Con nuestra oración acerquémonos a ellos. El Santo Padre recuerda también que el mes de junio está dedicado de manera especial al Corazón de Jesús, una devoción que une a los grandes maestros espirituales y a la gente sencilla del pueblo de Dios. Y a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro les hizo repetir la oración: Jesús, haz que mi corazón se parezca al tuyo. Catecismo en línea agradece la confianza. Debido al éxito de la invitación de Catecismo en línea, emiten el siguiente comunicado en agradecimiento a la confianza que se les tuvo en este proyecto. Catecismo en línea lo formamos un grupo de especialistas en educación, en valores, en diseño y en sistemas, con el fin de ofrecer un servicio en diálogo con la Arquidiócesis de Puebla y con el deseo de sumarnos a la formación de niños y niñas, les ofrecimos 200 becas para que durante la pandemia del COVID se preparen para recibir la primera comunión. Es así como en una exitosa respuesta, más de 700 niños y niñas se registraron para participar en el curso en línea. Catecismo en línea, haciendo un esfuerzo y atendiendo la solicitud del señor arzobispo para que el mayor número de niños participen, ampliamos el número de becas al 100%, beneficiando a 717 niños y niñas de la arquidiócesis, mismos que no pagarán un solo peso durante todo el curso y además recibirán la primera comunión de manos de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa en el mes de diciembre. Catecismo en línea agradece la confianza de la Arquidiócesis de Puebla y recibe con mucho gusto a los 717 becados. Jornada Nacional de Oración por los Sacerdotes Mexicanos. La Dimensión Episcopal del Clero ha tenido la iniciativa de realizar en comunión, sinodalidad, transversalidad y conectividad la Jornada Nacional de Oración por los Sacerdotes Mexicanos, la cual se desarrollará del 4 de junio, fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, al 19 del mismo mes, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Esta jornada tiene como objeto orar, acompañar y ayudar a nuestros presbíteros, con el fin de tener sacerdotes, testigos mensajeros de esperanza ante un nuevo comienzo que nos ha marcado la pandemia del COVID-19. La información completa, junto con la oración, la pueden encontrar en la página www.sem.org.mx y en las redes sociales de la Arquidiócesis de Puebla.
Sagrado Corazón de Jesús. Las religiosas siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres nos invitan a unirnos en oración con ellas en este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús para renovar nuestro corazón, para poder responder a la misión que Él nos ha dado desde nuestra propia vocación. Cada uno, desde nuestro llamado, podemos responder al corazón de Jesús. La jornada de oración dio inicio el 1 de junio y culminará el último día del mes. Aún podemos unirnos a través de su página de Facebook, Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, en la que publican los videos con las alabanzas y oraciones. También la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús invita a seguir todos los días de junio la transmisión por Facebook Live de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, por ser el mes dedicado a él. La transmisión da inicio a las 5 de la tarde por la página de Facebook Iglesia del Cielo. Comedor Palafox. Ubicado en la Nueva Oriente, número 3, a un costado de la Casa de la Familia, el Comedor Palafox sigue atendiendo a las personas en situación vulnerable, tomando en cuenta las medidas sanitarias indicadas debido a la contingencia de salud que estamos viviendo. Un grupo de 10 voluntarios se turnan a lo largo de la semana para preparar, empaquetar y entregar comidas a más de 200 personas diariamente de lunes a viernes. Si desea ayudar con algún donativo en especie, como arroz, papas, frijoles, trastes desechables, botellas de agua de medio litro, entre otros, se puede comunicar al número 22 23 23 45 25. Conferencias en línea. La parroquia de San Judas Tadeo de la zona urbana ofrecerá un ciclo de conferencias iniciando el próximo 19 de junio a las 6 de la tarde con el tema La comunicación en familia, las cuales serán impartidas por profesionales en los diferentes temas. Podrá ver dichas ponencias a través de la página de Facebook y canal de YouTube Parroquia San Judas Tadeo. Hasta aquí las noticias más importantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Nos saludamos en nuestra próxima emisión. Gracias.